Muy buenas tardes, amigo caballista y familia. Sin antes de agradecerle el espacio que saca para ver un día más su programa Hablemos de Caballos y Más. Para nosotros, Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio en Costa Rica, es un gusto que estén con nosotros. Hoy nos vinimos nuevamente a Santa Elena de San Isidro de Heredia, a Caballerizas Cortijo Las Tres Reinas, a ver una raza de caballos puramente españoles, donde este gran doctor y amigo, como lo es don Omar González. Don Omar, gusto volver a estar con usted nuevamente. Muy buenas tardes, don Aldo, y a todo su equipo de Hablemos de Caballos y Más. Qué gusto tenerlos de nuevo en su casa, en Cortijo Tres Reinas. Doctor, hoy nos vinimos a ver ya la raza española. Esa raza que a muchos les gusta, a muchos les ha gustado. Y bueno, ¿qué más? Con una gran persona y un conocedor de esa raza, como lo es usted. Muchas gracias, don Aldo, por sus palabras. Mire, aquí estamos, hemos tratado de criar caballos españoles durante un periodo de tiempo más o menos como 25 años. La historia se la puedo resumir rápidamente. Empezamos, el sueño mío de niño era tener un caballo español, y pude adquirir, ya después de haberme graduado médico veterinario, una yegua de nombre Indiscreta Tercera, que fue la que le dio el origen a toda nuestra ganadería. Una yegua que venía de Hacienda de don Guillermo Colombari, ganadería Colonia Real, y con esa yegua iniciamos la cría que hoy les vamos a mostrar. Doctor, caballo español, un caballo que se habla por su sexualidad, por su belleza morfológica, física. ¿Quién más que usted? Hoy vamos a ver qué tipo de caballos les vamos a enseñar a nuestros amigos televidentes el día de hoy en lo que es la raza española. Mire, don Aldo, una buena pregunta, y voy a ser muy enfático. El caballo español es el famoso caballo de reyes, un caballo de belleza, de nobleza, un caballo para que todo el mundo lo disfrute. En esta ganadería nos hemos caracterizado por caballos de mantener la tradición del caballo español antiguo. ¿Qué le quiero decir con eso? El caballo que sale en la literatura, que usted ve en los libros, en las películas, es un caballo con elevaciones, con mucho brazo y con muchas posteriores. Ahora la tendencia es hacia el caballo de doma clásica, caballo de adiestramiento, pero nosotros no cambiamos nuestra línea. Seguimos con el caballo de movimientos, de una morfología adecuada y aceptada dentro de la raza, dentro del estándar racial, pero sí con caballos muy, muy, muy movidos. Aparte de eso, vamos a ver caballos desde qué edad, más o menos, a qué edad. Miren, en este momento vamos a enseñarles de potros de año y medio hasta el caballo emblemático, los dos caballos emblemáticos de la finca, de 22 y 23 años, que ya serían caballos españoles adultos mayores, pero que todavía se desempeñan como sementales, Casanova y Padrino, y también los disfrutamos montándolos. Yo creo que para la gente que nos está viendo hoy por la forma diferente de hacer radio, como lo es Radio Puerto TV y su nuevo canal de YouTube, hoy creo que pueden sentarse y deleitarse de un programa de caballo español. Yo creo que de un buen nivel, de buena morfología, de todo lo mejor que usted nos puede dar hoy. Mira, don Aldo, el interés nuestro realmente es que ustedes salgan satisfechos. Nosotros sumamente agradecidos con que ustedes estén acá. Vamos a enseñarles lo mejor que tenemos y lo que hemos enfocado. Yo espero que les guste lo que les tenemos preparado. En la coordinación con nuestro equipo, Rodolfo Mora, que es el encargado de los caballos, vamos a enseñarle lo que tenemos dentro del caballo español. Sí, señor. Bueno, yo creo que no vamos a hacer esperar a todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo, y que no se muevan del lugar donde esté. Compartan este su programa con los demás amigos para que vean la raza española desde aquí, desde Santa Elena, de San Isidro de Heredia. Así es que, doctor,
Vamos para que la gente. Bienvenidos vea a su casa, a sus órdenes. Aquí vámonos estamos. Vamos a ver caballos. Vamos a ver caballos. La semana anterior estuvimos en Santa Elena de San Isidro de Heredia, en Caballerizas Cortijo Tres Reinas, y presentamos todo lo que fue la raza iberoamericana. Y hoy nos vinimos otra vez a presentarles la raza española de uno de los grandes conocidos, de los médicos conocidos y profesores de este país, como lo es el doctor Omar González. Muy buenas tardes, don Omar. Muy buenas tardes, don Aldo. Qué gusto tenerlos de nuevo por acá, en su casa, Cortijo Tres Reinas. Este grupo es el emblema de nuestra ganadería española. Son tres hembras, hermanas de madre, igual hermana de madre de Casanova y de padrino, cinco ejemplares con los que formamos la ganadería. De aquí está la que lleva Fofi, se llama Oje Libertad. La que lleva nuestro muchacho Rodolfo se llama Oje Pecado Original, y la que tiene Gabriel se llama Oje Heroína. La primera, de la derecha, Oje Libertad, es hija de Camborio 26 con la Indiscreta Tercera. La del medio es hija de la Indiscreta Tercera con el hijo, con Casanova, un inbreeding, hijo con madre. Y de la que está en a mano izquierda, Oje Heroína, es la actual gran campeona nacional en tradición costarricense, Ferpre 2021, Oje Heroína, que es hija de Indiscreta Tercera con Fandango 26. Bueno, doctor, yo creo que esto nos vamos, y que de paso las vamos a ver una a una, ahora donde las vamos a exhibir. Sí, señor, creo. Si nos lo permite, vamos a exhibirlas todas, correcto. Bueno, eso es para que usted pues esté atento a este programa, a este nuevo subprograma de Hablemos de Caballo Más en esta tercera temporada. Hoy, precisamente con la raza española, donde el doctor Omar González. Iniciamos esta exhibición en Cortijo de Tres Reinas con caballos españoles gracias a Farmacia y Ganadería Elimar. Oje Tallí de Padrino. Padre Padrino, Oje Malanoche la Madre, un tordo español de 20 años, de 20 meses. Doctor, comenzamos con los españoles. Buenas tardes de nuevo. Este es un potro, como usted bien lo dijo, de nombre Tallí. Se preguntarán por qué ese nombre. Tallí es el símbolo del yin y el yang, el símbolo de la acupuntura, del bien y del mal, del día y la noche, del sol y la luna, de lo bueno y lo malo, del calor, del frío. Es, entonces, en honor a la acupuntura le pusimos ese nombre. Así que, como vemos, no es un nombre común, y mucho menos yo creo que en un caballo español. Don Aldo, probablemente le va a hacer gracia el comentario. Yo casi que todos los nombres que pongo no están ni siquiera en el studbook español. Pongo nombres raros. Mala noche, mala sombra, mala amiga, sinvergüenza, éxtasis, Casanova. Normalmente en el caballo español ponen el nombre de la madre. Si la madre se llama Encantada, le ponen Encantado 1, Encantado 2, Encantado 3. Yo siempre pongo nombres diferentes. Eso es algo que, como una característica propia, simplemente es un gusto de nuestra ganadería. Y propiamente este potro nos tiene bastante contentos dentro de lo que a nuestra ganadería nos compete, es los movimientos. Este potro no está errado, estaba suelto en potrero hasta hace como un mes y medio, y usted puede ver los movimientos que tiene, son realmente espectaculares de elevaciones. Sí, como vemos, un potro, aparte de eso, que ya tiene una estatura, a pesar de los 20 meses, que yo creo que va a reunir las expectativas que a usted le gustan.
Definitivamente sí, sí, el caballo español ocupamos que sea un caballo que tenga la altura en un macho de 1.55 m, en las hembras 1.52 m. Bueno, este todavía le falta mucho para el proceso de valoración, pero creo que si va a cumplir los estándares de la raza, los va a cumplir, sí señor. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar, pues vamos a ver más caballos acá, gracias a Supermercado Rinde Más en Liberia y Nosara. Bueno, continuamos, gracias a Funeraria Villas del Señor, con Oje Insolente de Padrino, Oje Padrino el Padre, Oje Secreto de Amor la Madre, Tordo Español de 30 meses, y pues quien nos jala, Rodolfo Mora. Doctor, ya vamos viendo otro hermano, hijo de padrino. Es correcto, don Aldo, hijo de padrino. Este es un potro muy nuevo, ya tiene las medidas básicas para pasar la valoración. Curiosamente, desde que nació le va a llamar la atención el comentario que le voy a hacer. Un caballo español con la parada, usted lo ve, y así desde que nació la tiene. Es algo que me llama mucho de satisfacción, de alegría, ver un caballo bien vistoso. Este es un potro nuevo, no ha empezado su proceso de doma aún, todavía no se le ha puesto la silla. Muy pronto, pues por qué no decirlo, que a partir de ya lo tenemos para servicio también disponible de saltos para iberoamericanos o para españoles. Y ya espero que en un par de meses, ya para marzo, empezara el inicio de ponerle la montura y empezar a trabajarlo un poquito más de lleno. Sí, doctor, veo también que es un caballo muy expresivo, esas orejas, como decimos nosotros, bien atentas, bien paraditas. Un caballo morfológicamente para mí muy bonito, a pesar de que tiene apenas un español de 2 años y medio. Y como usted decía, una colita parada, y como dice mi amigo Kendall, de eso que le pueden poner 2 loras y bien, bien se mantienen ahí. Bueno, qué gusto que les tengan esa apreciación. En el caballo español no es muy buen visto la cola parada, pero a mí me encanta, son cosas de la naturaleza, así nació, y tiene unos movimientos que nos tiene bastante contentos. Creo que aquí podremos tener el reemplazo del padre, ojalá podamos tener el padre por mucho tiempo más, pero vamos muy contentos con él. Sí, yo creo que eso es también lo que uno va buscando, un sustituto del padre, del padrino, ya. Y yo creo que a futuro, pues, viene algo que yo creo que es ese que va a ser el sustituto, viéndolo ahí apenas, porque estamos hablando de 2 años y medio. Yo creo que sí, y realmente Fofi estaba muy ilusionado con este potro, y entonces, pues, en las manos de él queda el trabajo de realizarlo, de domarlo a como él tenga gusto, con paciencia, con esmero, como siempre lo ha hecho aquí en la finca. Reiterarle el agradecimiento a Rodolfo Mora, conocido como Fofi. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar y gracias a Perfumania vamos a continuar viendo más caballos. Bueno, continuamos aquí desde Santa Elena de San Isidro de Heredia, gracias a varios restaurantes Mangos en las juntas de Avangares, con Exótica de Padrino, Padre Oje Padrino, Madre Jocosa, Castaño, española de 13 años, y quien ajala, pues, Rodolfo Mora. Una linda yegua ya de 13 años, doctor. Gracias, don Aldo. Es una yegua de capa castaña, hija de padrino, con la Jocosa. La Jocosa era una yegua cartujana pura de la ganadería de don José Gerardo Chavarría, la cual fue gran campeona de españoles en su época, cartujana pura. Esta ahorita está preñada de un caballo perlino que se llama Silva Viñet, de ganadería Jocha, pensando en una capa diluida, un potro, una potranca de capa diluida, con unos movimientos, si usted lo puede ver, suelta, con unos posteriores realmente
unos arremetimientos posteriores impresionantes. Son yeguas relativamente, prácticamente, de una preñez avanzada. Se trabaja muy, muy poco, pero queríamos mostrarla. Es nuestra única yegua española de capa oscura en hembras. Tenemos un lote de 6 yeguas puras, 5 tordas y una castaña. Bueno, pues yo creo que eso es para que la gente pues vea la raza española que se tiene aquí, donde uno de los criadores y ya muy reconocidos tanto en la iberoamericana, como lo vimos en el programa anterior, como en lo que es la raza española también. Pues don Aldo, le agradezco el reconocimiento. El sueño mío fue tener un caballo español. En su época pues no se pudo. Le agradezco a mi papá, que fue el regalo de sexto grado de la escuela, una yegua paso costarricense de la ganadería Santa Paula. Y ahí empezó el hobby. Luego quitamos los caballos como al cuarto año de colegio y reinicié con el criadero. Ya una vez, hace como, ya estaba casado, hace como 30 años, y poco a poco, hasta que se dio el sueño de tener un caballo español y logramos ser un criadero. Yo creo que esto es parte de lo que vamos a ver y lo que usted, amigo televidente, va a ver en la forma diferente de hacer radio en Costa Rica, aquí desde Cortijo de Tres Reinas, gracias a Transportes y Cuadras Huachipelín de nuestro amigo Petrocelli Jiménez. Bueno, continuamos aquí gracias a Prinare, logística de importación y exportación de animales. Con Oje Libertad, Camborio 26, el padre, indiscreta, tercera la madre, una torda española de 20 años de edad. Doctor. Don Aldo, esta es una de las yeguas que presentamos en nuestra cobra, con que iniciamos el programa. 20 años para muchos es una yegua que ya estaría obsoleta, y la yegua es una yegua que en la época de los topes va con nosotros a todos los topes. Una yegua muy, muy noble. Ahorita está preñada del campeón del 2020, el HI Escándalo. Es una yegua que nos daba muchísimas satisfacciones, y usted la ve con 20 años y realmente se desplaza y se mueve con ganas, con garbo, con elegancia. A la pregunta que usted me hacía referencia del corte de la cola, en las yeguas españolas normalmente las hembras nadie las monta, las yeguas solo son yeguas de reproducción, nosotros todas las domamos, y el corte de la cola o el maldo de la cola, la base de la cola, lo tienen como una característica de limpieza en la parte de lo que corresponde a reproducción, al área de reproducción. Entonces la gente que lo simplemente lo rasura, hay otra gente que le hace figuras diferentes, como en este caso que le hicieron ahí unos dibujitos, pero en la realidad es la forma de presentar las yeguas españolas, todas es con la crin recortada, haciendo el arquito, y con el malo de la cola rasurado. Sí, que eso es bien importante, que la gente supiera eso. Aparte de eso, doctor, ya como decimos, con una base más sólida, ¿a qué edad deja de reproducir una española, digamos, en este caso? Mire, es una buena pregunta, don Aldo, porque la vida útil de un caballo es mucho, va a depender de qué tanto se ha cuidado durante su vida de joven y de adulto. Pero yo tengo la fe, por lo menos, de aprovecharle unos 3 o 4 años más de cría. Eso va a depender de muchos factores. Estas son vientres bien cuidados, no son vientres que han parido año a año, entonces pues se les ha dado uno tiempo. Y ahorita la tuvimos sin preñar como por 2 años, y ahorita estamos preñando todo el grupo de yeguas. Yo creo que también, entonces, eso para que nuestros amigos televidentes y mucha gente sepa que el cuido depende de la evolución que pueda tener un caballo también, entonces. No solamente el cuido reproductivo, el cuido en términos generales, don Aldo, articulaciones, el cuido del dental, el cuido de la alimentación,
el que no se deteriore el animal, pues todo eso va a depender de qué tanto cariño le tenga un animal para tener un animal con vida útil de 25 años, 26, 27 años. Bueno, con el sabor de mi tierra, cacique, vamos a continuar viendo más caballos. Gracias a Pinare González S.A., empresa logística en importación y exportación de animales, con 25 años de ser líderes en Centroamérica y Costa Rica. Vamos a presentarle a ustedes una nota importantísima, como lo es el ultrasonido en animales en varias etapas, por el doctor Omar González. Vamos a realizar ahora un ultrasonido reproductivo, porque hay también ultrasonidos de diagnóstico que no tienen que ver con reproducción. Ultrasonido para diagnóstico de problemas en tendones, ultrasonido para diagnóstico en abdomen. Hoy vamos a realizar ultrasonido de reproducción. Normalmente lo que primero se hace es evacuar las heces del caballo para que esté el tracto, el recto totalmente limpio. Procedemos a ver. En realidad tiene muy poca boñiga la yegua. En el caso de esta yegua, en específico, esta yegua había tenido un tumor de un ovario, entonces se le había extraído un ovario tiempo atrás. Ahora está recién servida de garañón. Esta es una sonda rectal. Aquí vemos el útero. Esto que está aquí en el centro es el útero. Parece un patrón naranja, usa un cuadro estrogénico. Esta le falta, tiene ausencia del ovario del lado derecho, pero aquí está el vestigio de donde fue la cirugía en la que se le estripó el ovario del lado derecho. Y ese útero con ese patrón naranja que nos manifiesta ahí es un útero que tiene que evidenciar que el ovario izquierdo aquí, la presencia de un folículo de gran tamaño. En la realidad tiene dos folículos dominantes. Normalmente esos folículos deben de ovular con unos 45 milímetros. En este momento no tienen ese tamaño, lo podemos medir incluso, pero esto significa que la yegua se encuentra en celo. Es una yegua que está para ser cubierta por el caballo. Si medimos el de mayor tamaño, ahorita tiene 3 centímetros. Esta yegua se puede inducir ovulación con un producto que se llama delorelina o chorulón. Para cuando llega, más o menos crece 0.4 milímetros por día. Entonces, para inducir la ovulación, cuando llega a 3.5, se le pone delorelina y 40 horas después se está cubriendo con el caballo. Este es un yegua que tiene una gestación temprana. Ahí podemos ver el embrión, el cordón umbilical. Incluso si le ponemos el detalle bien, ahí se ven los latidos del corazón. Aquí estamos confirmando una preñez temprana. Entre el día, pero durante los primeros 10 años de mi carrera, todo era por palpación rectal. No teníamos la oportunidad de adquirir un equipo de ultrasonido. Ahora incluso hay ecógrafos totalmente modernos a colores.
que ya hay muchos médicos veterinarios usándolos en el mercado. Ya vamos a terminar de evacuar las heces. Esta es una yegua que tiene una gestación temprana. Ahí podemos ver el embrión, el cordón umbilical. Incluso si le ponemos el detalle, bien, ahí se ven los latidos del corazón. Aquí estamos confirmando una preñez temprana. Entre el día 90 de gestación, uno podría determinar el sexo. Lo que es importante hacer el ultrasonido en las primeras, después del día, entre el día 16 y el 18, es por la presencia o no de gestaciones gemelares, que en el caso de gemelos, la yegua no puede llevar a término una gestación gemelar, muy poco probable. Entonces los aborta entre el mes 7 al mes 8, por lo cual es bueno hacer un ultrasonido de diagnóstico temprano, y si tiene dos vesículas, pues estirpar una para que continúe la gestación de un solo embrión. La extracción de las heces es un procedimiento que se debe hacer muy gentilmente, ya que el recto de las yeguas es sumamente friable, entonces fácilmente lo podría uno perforar, cosa que no lo desea. Entonces tiene que ser movimientos sumamente gentiles. Igual la ultrasonido, en este caso estamos utilizando para diagnóstico de preñez. Se puede utilizar para diagnóstico de presencia de una endometritis, presencia de líquido en el útero, que puede ser una infección, para diagnóstico de celo, como fue el caso de la primera yegua, y ver en qué momento se puede llevar el garañón. Esto que se está viendo en la pantalla es la parte ósea del potro. Esta es una preñez avanzada. Ahí está el cordón umbilical. Vamos a lograr ver si le podemos apreciar. Aquí está la cabeza del potro. El que se está, todo, yo no estoy moviendo la mano, simplemente se está moviendo la yegua, y el que se está moviendo es el potrillo. Todo lo que está en la pantalla es el potro. Esto es una preñez grande. Entonces, como les repito, uno tiene que tratar de que los movimientos sean prácticamente leves. A diferencia de los bovinos, el ovario de la yegua es doloroso al tacto. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora que se revisan los ovarios, porque la yegua bien fácilmente podría patear. En este caso estamos utilizando una manga, pero cuando lo usamos al aire libre, lo que hacemos es que le ponemos una manea en una de las patas o en las dos, para evitar que nos patee, llevarnos a un accidente, como ya hemos tenido más de una ocasión por exceso de confianza. También se podría usar el ultrasonido para otras técnicas, ya sea transabdominal, para determinar, digamos, en casos de un cólico, si hay dislocación de una un entrapamiento nefroesplénico, o también el caso de los tendones. El ultrasonido es muy importante para ver tendones y articulaciones, a veces cosas que no se ven con radiología se pueden ver con el ultrasonido. Entonces todos son métodos diagnósticos complementarios. Con mucho gusto estamos para servirles en todo el territorio nacional, con una visita programada para uno o más yeguas. Nuestro teléfono es 83 84 03 84. Bueno, continuamos. Gracias a Supermercado Rinde Más en Liberia y Nosara, con Oje Quitasueños, Padre Zeus, Oje Libertad la Madre, color tordo, una española de 11 años. Doctor, una más.
una más del grupo de las yeguas. Esta sería el último de los vientres. Una yegua hija de la yegua de 20 años. Una yegua con mucho temperamento, con mucho movimiento, bastante fiestera. La van a ver ahora que conforme pasa, tiene unos movimientos muy, ¿cómo le explicara? Muy a lo paso costarricense, muy movimientos criollos, con mucho brío. Y como tenemos mucha fe de la gestación que tiene en el vientre, aunque es una capa torda, le usamos un caballo de capa diluida, a ver si podemos sacar una cría de las capas que están ahora buscando diluidas. Doctor, pregunta importante, yo creo que a veces tenemos o deberíamos de saber. En un cruce entre macho y hembra, ¿qué jala más? ¿La hembra o el padre, genéticamente? Mire, genéticamente ninguno de los dos, porque el ADN 50% lo porta el padre, 50% lo porta la madre. Entonces, eso es una parte importante, que el ADN ya está preestablecido, lo que aporta el padre y lo que aporta la madre. Hay gente que dice, bueno, es más dominante la madre porque los hijos se parecen más a la madre, es más dominante el padre porque se parecen al padre, pero el ADN comparte 50 y 50. No como mucha gente o como muchos pensábamos que el 60% de la cría lo da la madre. En la realidad, la madre da características como habilidad materna y ese tipo de cosas, pero genéticamente es el aporte del 50-50. O sea, si usted cruza, como decimos nosotros, bueno con bueno, difícilmente puede salir algo malo. Yo diría que no es cierto. Mire, no necesariamente cruzar el gran campeón con la gran campeona le va a dar un gran campeón, no es cierto, porque también influye el medio exterior. La genética la tiene, pero influye todo el proceso, desde que nace, desde la concepción hasta que usted lo lleva adulto. Entonces influye el manejo, la alimentación, el cuido, el presentador, el montador, el herrero. Todas son características que no tienen nada que ver con la genética. Influyen para que usted pueda. Pero en biología, la única constante es la variable. 2 más 2 no es 4. Entonces, usted puede tener el mejor caballo, gran campeón con la gran campeona, y normalmente nunca han dado uno bueno. Y eso es importante que bueno, nuestros amigos televidentes conozcan. Y aquí en Radio Puerto, la forma diferente de hacer radio en Costa Rica, y principalmente de uno de los doctores reconocidos y muy respetados y profesores de la universidad de este país. Y eso lo vamos a seguir viendo gracias a Farmacia y Ganadería Elimar. Aquí en Santa Elena de San Isidro de Heredia, gracias a Funerarias Villa del Señor. Oje Pecado Original, Padre Casanova. Indiscreta la madre, una tordo española de 15 años. Doctor. Don Aldo, Pecado Original, como le mencioné anteriormente, yo pongo nombres que no están en el studbook, pero Pecado Original es un nombre distinto porque es un inbreeding. Casanova es hijo de Indiscreta. Entonces, el hijo cubrió a la madre. Mucha gente usa el término, usa los inbreeding para fijar características, así como ser pues positivas, que es lo que todos decíamos, también se pueden fijar características no deseables. Eso se usa mucho en los bovinos, en los perros, en los equinos, y aquí nosotros le apuntamos a fijar características de elevaciones y de belleza utilizando el hijo con la madre. Puede ser el padre con la hija, dos medios hermanos, dos hermanos completos, madre con hijo, padre con hija, y aquí usamos el hijo con la madre. Esta es una yegua que usted la puede ver. Esta es una de las del grupo de la cobra inicial. Conforme va calentando, cada vez tiene más elevaciones, y eso es algo de lo que pues
tratamos de mantener en nuestra ganadería las elevaciones. Doctor, nosotros, digamos, en la raza costarricense de paso, vemos las hembras que dejamos crecer la crin para darle esa feminidad a ellas, para que sean más bonitas, más elegantes, más todo. En la raza española, todas son cortadas, como decimos nosotros los ticos, a estilo capón. Sí, señor, es correcto. Mire, principalmente, básicamente porque el 95% de las yeguas españolas en el mundo no las montan, son solamente destinadas para cría. Ya acá hay gente que está montando las yeguas para adiestramiento, entonces hay gente que les deja crecer la crin, pero normalmente las yeguas españolas, por tradición, se mantienen recortadas la crin y el maldo de la cola, o sea, la base de la cola. Incluso ni siquiera les hacen el arquito, muchas veces las tienen rasuradas completamente. Más que la mayoría de las yeguas están como vientres de cría sueltas en las fincas. O sea, eso sería como para que no le estorbe, entre menos tengan, menos estorbo, y será para que estén más relajadas. Yo creo que para mantenerlas más limpias de parásitos externos, más limpias de que se les vaya a pegar alguna rama, algún alambre en el potrero, incluso acostumbran a una de las yeguas ponerles una campana, en las fincas grandes una campana, y entonces ella la yegua dominante o la yegua alfa, entonces el dueño sabe dónde está todo el lote de yeguas, pero siempre están todas rasuradas. Bueno, eso es importante, que nuestros amigos televidentes, pues hoy en este su programa Hablemos de Caballos y Más, pues tengan un conocimiento de las diferentes cosas que tiene la raza española a lo que no tienen las demás razas, principalmente la de costarricense de paso. Y vamos a continuar más viendo aquí, gracias a Transportes y Cuadras Guachipelín, de nuestro amigo Petrocelli Jiménez, allá en Mansión de Nicoya. Continuamos aquí y en Cortijo Tres Reinas, gracias al Centro Agrícola Cantonal de Esparza, con Oje Malanoche, Padre Zeus, Oje Heroína Tordo, una española de 10 años, y quien la monta, pues, Rodolfo Mora. De nuevo, don Aldo, una yegua hija de Zeus, una yegua con una 64 pulgadas, con una conformación realmente muy, muy, muy buena, un tren posterior realmente, que es lo que más nos tiene ilusionados, los movimientos de ellas del tren posterior. Esta es la madre del primer potro del Taiji, la madre del Taiji. Y ahorita, conforme se caliente un poquito, va a ver usted mejores movimientos. Bueno, ya vimos un hijo de ella, que fue el Taiji, que vimos los movimientos, que vimos un potro que para lo que vimos y lo que poquito que conocemos, como decimos, pues es un potro que tiene movimientos. Se espera de ella, bueno, si está cargada no sé qué padre, otro con iguales movimientos o mejor. Pues ese es el norte que buscamos. Ojalá pudiera uno mejorar cada vez, pero eso solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Ese es lo que uno anhela, una yegua muy movida. Esta es hija de la Heroína, y la Heroína, que es la yegua que sigue a continuación, con 17 años es la campeona nacional de tradición costarricense del 2021. Ese es un evento que están haciendo, que se ha promocionado año a año, buscando mantener los caballos españoles con elevaciones. Entonces, este año participaron 9 yeguas, estuvo muy lucido, y es el evento que más público trae la Feria del Caballo Español, porque todavía se conserva ese entusiasmo del caballo paso costarricense, de ir a ver caballos de movimiento. Doctor, hablamos anteriormente de que por lo general las yeguas españolas no se utilizan para competencia. En Costa Rica sí se utiliza para competencia. Se usan en competencia en la prueba morfológica, en morfología, que es sin montura. Ahí compiten hembras y machos, cada uno por su clase y por su edad. En la parte de yeguas montadas, no es algo que se
en Costa Rica sí se acostumbra montar las yeguas. En otras latitudes son solamente vientres de cría, nada más. Ah, eso es importante para que nuestros amigos pues conozcan parte de esta gran raza española que se ha venido evolucionando aquí a nivel nacional, que ya hay pues cualquier cantidad de gente que tiene caballo español, que ha traído caballos españoles, que ahorita yo creo que es una raza que está bastante fuerte. En la realidad, pues sí, don Aldo, y hay gente con criadores muy fuertes en este país, muy reconocidos, grandes personas, grandes seres humanos y grandes criadores que siguen invirtiendo en mejorar el hato nacional, y es de agradecerles y darles el mérito porque traen tanto hembras como sementales que de una u otra manera vienen a mejorar el hato nacional al ponerlos a disposición de criadores pequeños como nosotros, que podemos utilizar genética de la mejor que hay en el mundo en este momento. Yo creo que eso es una gran ventaja. Y todo esto usted lo está viendo aquí en Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio, y gracias a Bar y Restaurant Los Mangos. Y continuamos con más. Continuamos viendo más caballos españoles, gracias a Ganadería y Farmacia Elimar, con OG Heroína, Fundango 26 El Padre, Indiscreta Tercera La Madre, Tordo, una española de 16 años, doctor. Don Aldo, sí, esta es de la cobra inicial que vimos, de las tres yeguas, la yegua de edad intermedia, 100% una yegua adulta, 16 años, y esta es la actual gran campeona de tradición costarricense de la Feria Pura Raza Española del 2021, realizada en el reciente mes pasado, el mes de noviembre, y esta es la madre de la anterior yegua Malanoche, gran campeona de tradición costarricense. O sea, actualmente. En la actualidad. Tuvimos el honor de participar con 9 excelentes ejemplares y cabe resaltar, usted la puede notar, los movimientos que son extraordinarios, y que quiero adelantarme que esta es hermana completa de padre y madre del semental padrino que veremos después entre los reproductores. Curiosamente, en esta nota, Aldo, hay tres yeguas: Libertad, Heroína, Pecado Original. Padrino y Casanova son hijos de la misma madre, de la Indiscreta Tercera, que fue la que dio origen a la ganadería Cortijo Tres Reinas. O sea, toda la genética y todo lo que se ha nacido y ha crecido aquí es propiamente de la ganadería. Sí, la única yegua que compró esta ganadería, con la que iniciamos hace 25 años en el caballo español, se llamaba Indiscreta Tercera, de la ganadería Colona Real de don Guillermo Colombari, y esa fue la que dio origen a estos vientres y a los sementales. Y a estos vientres, y reconocidos ya a nivel nacional y a nivel internacional, porque si hablamos, o se habla, del doctor Omar González, la gente dice, ah sí, van a hacer algo bueno, viene algo bueno. Bueno, eso es un orgullo oírlo de su parte, don Aldo, se lo agradezco esas palabras. En la realidad, esta es una pasión que disfruto mucho, y que Dios me ha permitido ir mejorando con la ayuda de muchos clientes y amigos en la selección y en el uso de diferentes sementales para tener lo que tenemos ahora. Ya estas son yeguas vientres, casi que le podría decir que adultos mayores, que la gente diría cómo los monta, cómo los trabaja, y usted los ve desempeñándose con animales jóvenes y ganándoles. Yo creo que, doctor, eso es parte del cuidado y del cariño que se le da a un animal, porque sí, como es un adulto mayor, pero con unas condiciones que cualquiera viene y le dice usted cuántos años tiene, si no le dice que tiene los 16, 17, 16 años, ¿va? Yo creo que nadie lo cree, sinceramente nadie lo cree. Incluso la que montamos de 20 años, a cómo se desempeña en los topes, nadie creería que tiene esa edad.
y ahora que vamos a representar los hermanos de ellos, que son mayores, tienen 23 y 22 años, y se trabajan poco, relativamente se trabajan poco, se usan como sementales, pero se desempeñan bien funcionalmente. Bueno, y eso es así, es que no se despegue porque vamos a seguir viendo más gracias a Supermercado Rinde Más en Niveria y Nosara. Continuamos aquí en Cortijo, Tres Reinas, gracias a Prinare, importación y exportación de animales. Con Oje el Padrino, Indiscreta Tercera, la madre, Fundango el padre, Castaño, un español de 22 años. Doctor, estamos hablando ya, como decimos, de un adulto ya mayor. Definitivamente, don Aldo. Un adulto mayor, bien conservado, como los hay muchos, que se han cuidado bastante. Este es un caballo que ha sido muy emblemático en nuestra finca, al igual que el hermano, el Casanova. Este es padre del segundo caballo laureado en la raza iberoamericana. Se ha hecho orgulloso, este es el padre. Y el padre de muchos de los que vivimos hoy acá en la ganadería. Como usted lo puede ver, para 22 años que tiene, muchos animales jóvenes se desearían tener este movimiento y esta nobleza. No me gusta mucho hablar de él, más bien ojalá que lo aprecien. Dele un momentito que el caballo caliente, que se afloje esos músculos, para que vea cómo el caballo va evolucionando satisfactoriamente y desplazándose cada vez con más elevaciones de miembros anteriores y posteriores. Este es uno de nuestros sementales que está a disposición y lo ha estado desde siempre para el público. Doctor, 22 años, ¿cuántos años puede padrearse más? A como se ve físicamente este caballo, ¿puede seguir apareándose cuántos años? Si todo sale bien, bueno, teníamos un semen congelado de él que por motivos de salud lo perdimos. Vamos a volverle a congelar semen para guardar genética de él, si se pudiera, por muchos años. Pero por monta natural y por semen fresco, y si mientras el caballo esté vivo, yo creo que lo podríamos seguir usando 4 o 5 años más sin ningún problema. Entonces, ya eso es donde decimos que hay gente que dice que no, que un caballo ya... Yo creo que eso todo va principalmente en el cuidado y el cariño que se le dé a un caballo para que tenga estas condiciones de un caballo ya de 22 años, con esta, como decimos nosotros los guanacastecos, con esta estampa. Pues muchas gracias, don Aldo. Y para 22 años, como dice usted, un adulto mayor... verlo desplazándose y moviéndose así, pues yo creo que usted lo ve, no tiene ninguna lesión de lo que la gente llama en el campo goma, ni ningún tipo de lesiones, ni sobre huesos, ni problemas articulares, que serían, algunos serían propios hasta de la misma edad, pero él está relativamente muy bien. Ha sido un caballo que sí se ha cuidado mucho, y es un caballo también que usted lo ve, demuestra muchísima nobleza. Sí, yo creo que con este lindo ejemplar emblemático de esta ganadería, vamos a continuar viendo más caballos gracias a Bar y Restaurant Los Mangos en las Juntas de Avangares. Bueno, continuamos desde Santa Elena, de San Isidro de Heredia, gracias al Centro Agrícola Cantonal de Espasa, con Oje Casanova, Pregonero 20, el padre, Indiscreta Tercera, la madre, un tordo de 23 años de edad. Aquí es donde nos damos cuenta de que cuando hay pasión, hay cuidado, y eso que uno dice, que los caballos no se cuidan. Doctor, estamos viendo un lindo ejemplar. Ya hicimos el adulto mayor de las caballerizas. Pues sí, don Aldo, definitivamente es un caballo ya entrado en años.
Se conserva muy bien el caballo, lo hemos cuidado mucho. Este es el caballo, junto con el padrino, que más satisfacciones le ha dado a esta ganadería. En diferentes partes que hemos sido invitados, en exhibiciones, en shows. Este fue, al igual que padrino, varias veces campeón en tradición costarricense en su época joven. Tenemos muchas crías de ambos sementales, tanto en nuestra ganadería como en diferentes ganaderías, y que han estado puntuando en muchas ferias. Pues este ha sido, la verdad que este y el padrino, los ojos de Fofi como domador. Él los empezó desde cero, él los hizo, y todo el mérito en cuanto al trabajo hay que reconocer a Rodolfo Mora, que él lo empezó desde... Eso significa que Fofi ya tiene 20 años más o menos de estar con nosotros, porque lo empezó de cero. Este caballo tiene varias características importantes, que Fofi le enseñó varios trucos. Ya tal vez por la edad que tiene ya no los hace como los hacía en su momento, pero tal vez vamos a ver qué nos demuestra el día de hoy Fofi. Bueno, doctor, yo creo que esto es parte, yo creo, o lo mejor que se ha visto en muchas ganaderías, el mantener un jinete durante muchísimos años, que es el que le ha dado todo a la misma ganadería. Porque si un jinete es bueno, pues yo creo que se conserva hoy. Pues hemos visto a Fofi en todos los caballos, jalándolos, montándolos. O sea, es el jinete oficial de hace muchos años. Yo creo que ese binomio entre caballos y jinete ya existe. Definitivamente el binomio existe de toda una vida, y aparte de eso nos une un lazo de amistad que yo creo que nunca ha sido de patrono a trabajador, sino simplemente Fofi es un miembro más de mi familia y se le quiere y se le respeta como uno más de la casa. Él y sus hijos han sido parte de nuestra familia, y más bien brindarle el agradecimiento eterno por todas las satisfacciones que Fofi ha hecho para nuestra familia. Ese truco que acaba de hacer el caballo de ir al trote y tirar las patas de atrás se llama la balotada. Es un mecanismo que se usó en la época de la guerra para defenderse. El caballo va al trote y tira las patas posteriores para darle al oponente, o darle al otro caballo, o incluso darle, si fuera, hasta en la cara al jinete que estaba en la guerra. La balotada se llama ese término. Bueno, es que eso es lo que estamos viendo ya para finalizar en esta gran exhibición de caballos, doctor. Primero que todo, de parte... El Fofi lo está preparando para hacer una cabriola en un caballo de 23 años. Bastante difícil esa maniobra, pero ahí lo logra. Excelente, Fofi. Felicitaciones. Eso es una de las pruebas de doma más difíciles de realizar, y todavía más en un adulto mayor. Y bueno, yo creo que esto, nuestros amigos que nos están viendo hoy por la forma diferente de hacer radio, yo creo que es una satisfacción, donde demuestra que a veces las edades, vea, ahora lo estamos viendo también, son 23 años donde todavía el caballo, o sea, donde el caballo resiste, hace todavía como si fuera un huila, doctor. Y en la realidad usted lo ve que el caballo, don Aldo, está disfrutando. Es una reverencia al público, saludando al público en un giro de 360 grados. Es bastante difícil y el caballo no pone ninguna resistencia. Felicitaciones, Fofi. Felicitaciones. Ahí lo está preparando. Bien, Fofi, excelente. Bueno, esto yo creo que es algo que usted, pues, doctor, de parte de todo el elenco de Hablemos de Caballos y Más, Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio, agradecerle enormemente el que viniéramos hoy por segunda vez a sus caballerizas para mostrarle a la gente la raza española, y aparte de la raza española, demostrarle las habilidades que todavía tiene, como decimos, un adulto mayor. Don Aldo, mire, para terminar, realmente quiero
agradecerle a todo el grupo que forma su empresa de Hablemos de Caballos y Más. Es un honor haber compartido con ustedes en dos ocasiones en nuestra humilde casa, que es su casa, la casa de ustedes, enseñarle lo que tenemos y cuál es nuestra pasión. Estamos ubicados en Santa Elena, San Isidro de Heredia, relativamente muy cerca de San José. Para cualquier persona que esté interesada en contactarnos, pues ahí sigue, estamos para servirles. Y ahí sigue haciendo Fofi cambios de mano al tranco, al caballo. Esas son pruebas de adiestramiento. Y el caballo, lo más importante es que el caballo no se rehúsa a hacer lo que Fofi le pide, aún así con los años que tiene. Bueno, yo creo que vamos a continuar viendo más desde este lindo lugar, gracias a Perfumania. Bueno, después de casi una hora, no queda más que agradecerle a Dios Todopoderoso la dicha que nos da de haber culminado un programa más desde un lindo lugar como lo es Santa Elena de San Isidro de Heredia, en estas hermosas caballerizas, donde una persona muy reconocida a nivel nacional como doctor, como profesor, como persona, y ahora en una empresa Prinare, que es la importación y exportación de animales, como lo es el doctor Omar González, desde Caballerizas Cortijo, las tres reinas. También agradecerle a Junior y a doña Evelyn, el que nos acompañaran hoy, a ellos el agradecimiento, y a usted, doctor, a su esposa, su hija, su familia, muchísimas gracias por permitirnos hoy estar en este hermoso lugar. Muchísimas gracias, don Aldo, y al grupo de Radio Puerto TV, al igual que el programa Hablemos de Caballos y Más, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta segunda ronda de caballos. Agradecer a mi esposa, a mi hija y a las que no están aquí presentes, mis hijas, han sido parte de esto, así como a Rodolfo Mora, que ha sido el colaborador de la finca durante 20 años, así como a los amigos que aquí tenemos hoy presentes, que comparten con ustedes. Quiero agradecerles y sepan que esta es su casa y que espero que lo tomen en cuenta con muchísimo gusto. Estamos para servirles, a sus órdenes. Así es, que los esperamos este y todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en un programa más de Hablemos de Caballos y Más. ¡Los esperamos!